Aquí estamos viviendo ese ambiente que usted acaba de ver. Y, como siempre, mi otra recomendación es que pásense por donde Alberino. Recuerde que Alberino tiene una gama completa de lo que usted quiera. Usted va allí, elige sus telas, elige sus puños, su botonería, y Alberino le customiza lo que usted quiera hacer. Así es que, bueno, pásense por allá y recuerden, si le dicen que vieron el anuncio por aquí, inmediatamente Alberino le da su cariñito porque él es así. Él es ñoño con este programa y me lo ha dicho muchas veces. Miren, al principio les dije que íbamos a repetir a instancia de la plana mayor de la Marina, que querían ver el segmento y querían verlo en televisión, no en la página, de nuevo. Y obviamente nosotros tenemos que primero obedecer, ser buenos soldados y además agradecerle a la Marina la diferencia de que fuéramos el medio exclusivo para estar allí cubriendo en asuntos de televisión. Vámonos entonces a Data Die 4 y les recordamos que es una repetición de lo que sucedió el segmento completo desde la Marina. Amigos, y continuando con esta cobertura en este gran evento, este evento que ya rebasó los límites del compromiso grande hacia el año que viene, estamos con el jefe de Estado Mayor de la Marina, mi amigo Edwin Dominici, porque es verdad, eso de los rangos entre amigos, como que no va. Edwin, ¿cómo te sientes? Un éxito total lo que ha pasado aquí hoy. Estoy sumamente feliz. La verdad es que todos los amantes del golf hemos tenido una oportunidad de disfrutar un evento de esta magnitud. En nombre de todos los miembros de la Marina de Guerra, nos sentimos sumamente felices y esperamos que el año próximo pues vuelvan a apoyarnos en este gran evento. Retomaron la idea luego de que no lo habían hecho el año pasado el torneo y ahora han vuelto, ¿verdad?, desde una sede de lujo con muchos assets que hacen que los golfistas valoren muchísimo más el torneo. ¿De dónde vino la idea de retornarlo en grande, así como lo han hecho ahora? La idea vino de la jefatura del Estado Mayor, de los miembros del Estado Mayor, de la Asociación de Esposas Oficiales, y pensamos hacer un evento que todos lo disfruten y que al final de todo nos sintiéramos todos orgullosos del mismo. Y la verdad es que hemos sobrepasado las expectativas. Qué bueno, Eddie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te vamos a dejar porque sabemos que todavía tienes muchísimo trabajo, ¿verdad? Porque tu trabajo apenas comienza ahora. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Te invitamos ahora a la premiación, excelente. Y qué bien. Encantado. Gracias a ti. Bueno, continuamos con esta cobertura, amigos, desde aquí de Die 4, con este gran evento que es la tercera Copa Marina de Guerra. Bien, amigos, continuando con Fiebre de Golf, tenemos a nuestro lado pues al ministro de la Fuerza Armada, señor Pared Pérez. ¿Cómo se siente con lo que ha pasado aquí en el día de hoy? Muy bien, gracias. Hemos pasado un día agradable, muy bien organizado, un torneo de golf por parte de la Marina de Guerra, en el cual ha habido buenas compañías, así como también un excelente día, un día muy soleado, y donde hemos compartido y disfrutado de un día espectacular para jugar golf. ¿Qué tienen las Fuerzas Armadas, que son instituciones que agrupan, que aglutinan, ¿verdad?, todo lo que son los miembros canadienses? ¿Qué tienen en siempre como prioridad con el asunto de los deportes, en este caso el golf, que lo han acogido varias de las instituciones? Mira, el golf es para los militares y más en los rangos intermedios y altos. Es un juego bastante importante, virtud del cual a nivel mundial los oficiales lo juegan mucho porque es una manera de compartir niveles altos. Y voy más lejos, hay países, como el caso de Argentina, donde en el curso de comando y estado mayor, el golf es una materia, en el cual los oficiales ya diplomados de estado mayor deben ser jugadores de golf, por el hecho de que son momentos
donde se practica el compañerismo, se practica la amistad, se practica la estrategia, la honestidad, que es una virtud bastante importante para estos niveles, y donde se comparte de una manera sana con la familia, así como también con los amigos. Ministro, finalmente, su handicap. Queremos saber el handicap. Mi handicap es 11. ¿Dónde juegas regularmente? En el Country Club. Mucha gente no sabía que usted jugaba golf. Bueno, yo tengo nada más 6 años, lo que pasa es que uno ha podido meterse de lleno en esto y de hecho me ha fascinado. Me gustaría finalmente, este que es el programa de los golfistas, claro, que usted le envíe un mensaje en términos de lo que hablamos ahorita de la honestidad a los golfistas, que sabemos que a veces adolecen muchos de lo que es la honestidad en el juego. Claro, fíjate, yo siempre he dicho que aquellos jugadores que no practican la honestidad tan firme, siempre salen perdiendo contra el campo. Yo me he dado cuenta y lo he observado cuando he jugado con amigos que a veces cometen una falta o tratan de mover la bola, que siempre el tiro siguiente es un tiro malo. O sea, el campo te la cobra de alguna manera. Además, porque tú sientes inseguridad. Si tú mueves la bola y tú le vas a dar con un palo, ya tú te sientes con la inseguridad de que tú no tienes ese tiro. Entonces ya eso te provoca una limitación que cuando viene a ver te destruye frente al campo. Está todo dicho. Sí. Señor ministro, muchísimo gusto. Ha estado con nosotros el ministro de las Fuerzas Armadas, el señor Párez Pérez. De verdad, ¿eh? Cómo no. Muchísimo gusto. A ustedes no se muevan, que todavía quedan muchísimas cosas buenas desde aquí, desde Dive 4, en este gran evento que es la tercera Copa Marina de Guerra.